Voy a seguir leyendo, traduciendo performativamente al español desde la edición francesa, que contiene también el texto sánscrito, la centuria del renunciamiento de Bhartrihari. Bueno, lo que queda de costo, porque después ya no voy a tener inspiración. Y a ver cuándo. Es poesía sagrada shivaíta. Entonces es una cosa muy bonita y muy cercana al flamenco. Por eso yo, que soy de barrio flamenco, pero no de familia flamenca, pues digo que cierta conexión con el flamenco me queda por impregnación, no sé, como por haber estado ahí bañado en eso. Aunque no, que en la casa misma no era flamenco, lo que era zarzuela. Y yo, bueno, yo escuchaba discos de ópera de Wagner, de Mahler, de Gounod, de Berlioz. Y soy pintor, entonces si voy a tocar la guitarra es porque ahora mismo no puedo hacer montajes de imagen, de pintura y tal, y tengo que hacer solamente. Y solo me queda el recurso de expresión de la poesía. Ahora hago un poco como una amiga escritora que también hace una especie de mendicidad literaria. Interesante, porque eso es shivaíta, también tiene que ver con la centuria del renunciamiento de Bhartrihari. Es la condición precaria del poeta. Cuando la luna luce, cuando la luna luce intensamente sobre los bordes jabonosos, sobre los bordes arenosos del Ganges, en el silencio de la noche, sentado donde nadie me molesta, suspiro Shiva, Shiva. Decepcionado por los placeres del mundo. Se puede que un día mis ojos, cansados de lágrimas de dicha, se inunden.
Yo no sé si han seguido la letra del poema, pero es devastador, es una poesía que no deja igual. Para un emotivo leer Bhartrihari es una bomba. Es que no tiene desperdicio este un librito que... El Ganges es donde corre una onda fresca y de sus espumas la lame, y sobre sus numerosos roquedos planos se quedan los bidhidharas o monjes solitarios. El Himalaya es demasiado... son duendes solitarios. No son ni siquiera monjes, son duendes. Ya no se sabe si son humanos. El Himalaya es demasiado rudo, que nadie quiere sus soledades. Pero la limosna que con desprecio se nos da, para nosotros no tiene precio.